Hola amigas, amigos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenida a un nuevo video, no se dejan de suscribirse, que hoy día voy a preparar pollo a la olla, con su choclo y papa. Hola, hola amigos, espero que estén bien, bienvenidos a un nuevo video. Hoy día vamos a hacer pollo a la olla, para eso hemos venido a coger. Vamos a coger con rocoto, ¿no, mami? Sí, vamos a hacer ají de rocoto. Ají de rocoto. Ajá. Vamos a apañarlo. Están las plantas, ya están ya. Y el riego azul. Porque ya está soleando, ¿no, mami? Sí. Ya son 3 días puro sol, ¿no? Nada de lluvia. Ya no, pues, por eso está quemando ya las plantas. Termina secando. Y ya la puse ya agua. Se recordarán, mi papá, lo que estaba sembrando la papa, mira, ahí están, grandazos, o sea, ya crecieron, ya lo va a polcar ya nomás, tan grandes ya está para uriarlo ya. Sí, pues ya va a polcar ya. Una negra, mucha. Y está ya. Ahí está, ya cogiste, ¿no, ma? Sí, bastante, todavía está cogiendo. Está maduro ya, pues. Madurito, sí. ¿Qué hierba vas a moler con ruda? Ají. La ruda, un poco de hierbabuena. Sí, con eso sale rico. Sí, sé. Con eso y también la cebolla. ¿Y la cebolla cuándo van a llevar a vender, ma? Porque ya le está agarrando rancha. No es rancha. ¿Qué es? Sí, porque ahorita la cebolla en Huari está bien escasa. Suficiente, ¿no? ¿Ya cogiste, no, mami? Sí, de ahí también un poco hay que agregar. Hierbabuena. Ya está, acá ya tenemos ya el sazón. Le hemos sazonado un día para otro para que nos salga riquísimo. Lo que ahora el toque final que lo vamos a echar es este... un poco de mayonesa. Y está, a ver, lo vamos a revolotear el toque final. A mí me gusta hacerlo en particular con un poco de mayonesita, echarlo. Vamos a comer con choclo. Y mami, ¿sabes qué se me está antojándome? Comer esto con ese ají que has traído, pero encebollado. Ya está, ya me quedó, mira. Le he batido con mi mano, lavándome bien las manitas. Ahora he probado. Está riquísimo. En esta olla vamos a hacer. Ahorita lo voy a echar. Y acá. Y está ya nuestro choclo cocinándose. Ya está, vamos a echarlo. Las piernitas primero, con el pecho. Así. Nos va a salir igualito como en horno todavía. Vamos a coger la lechuga para hacer la ensalada. Esta es la lechuga crespa. Nosotros le decimos crespa. Bueno, ¿cómo lo llamarán los? En realidad, ¿cómo será su nombre, no? Y ahorita estamos full riego acá también en arriba en la huerta. También sigue regando mi papi porque tiene muchos sembríos pequeños. Me he venido a traer un poco de cebolla para hacer el encebollado. Ya estamos lavando ya la lechuga. Miren qué limpio, natural. De la chacra a la olla. Fresquecito. Ya está, estas son las hierbitas para lo que es el rocoto. Ahorita vamos a hacer paso a paso el rocoto encebollado. Ahí está, ya se está cocinando. Ya va, ya va.
a full está. Un poco más voy a atizarlo el fuego. Esto se hace en fuego lento nomás, pero hay que cocinarlo un poco porque tiene mucho jugo más, ¿no? Hay que atizarlo un poco más. Ya está, acá ya lo preparé. La hierbita, un poquito de ajos también y el ají ya picadito lo vamos a echar a la licuadora para poder licuarlo. Y acá ya lo tengo ya, la lechuga bien picadita. Ya está, ya solo falta ensalar y a comer. ¡Vamos! Ahí está. Ahí está ya, la cebolla ya lo piqué para el encebollado del ají. Vamos a mezclar en este platito. Ya está, ya lo eché la cebolla picada, ahora vamos a echarle el ají. Con eso lo vamos a mezclar y luego lo vamos a echar un poco de limón, que nos va a quedar riquísimo, a mí me encanta este ají. Ahí está el encebollado de ají. Ahí ya va nuestro pollo a la olla, lo voy a voltear para que se cocine bien. Ahí está. Está bien volteadito ya. Vamos a dejar que un poco más siga hirviendo. Acá ya tenemos el choclo y está ya. Ya se cocinó, ya lo voy a sacar ya. Ya está nuestro pollo a la olla. A su madre. Nos ha quedado pero riquísimo. Para el olor, le he echado un poco de una hojita de romero. A este romero lo he echado para que le dé gusto. Yo siempre le echo, tengo esa costumbre de echarlo para que nos salga riquísimo. Así es que ya lo tengo que sacar ya, ya se cocinó, ya vamos a comer. ¿Ya estás? ¿Ya va a servir ya, no mami? Sí, ya está ya. Y está listo. Ahorita vamos a servir ahí. Ahí está. Su jugo. ¿Juguito? Su juguito también, pues. Ahí está. Listo. Sigue sirviendo. Ya, señorita. Se ve bastante bueno tu... ¿Qué cómo se llama el plato? Es pollo a la olla. Pollo a la olla. Excelente. Miren. Ahora vamos a probar, se ve bastante bueno el sazón. Está delicioso. Y obviamente con su choclo. Choclo natural. Acompaña con su choclo. Esto se come a mano, ¿no? Claro. Más rico a mano. Más rico a mano. Más rico, rico sale. Y aquí tenemos ensalada también. Ensalada, échala acá. Ensalada, su ajicito. Es lo que no tiene que faltar. ¿Qué tal les ha salido aquí? Riquísimo. ¿Cómo han hecho? ¿Con qué? Ese ají es especial. No, especial, con las hierbitas y su cebollita. Bueno, vamos a tener un buen almuerzo. Yo no he estado grabando porque está ocupado. Mañana me voy a Huánuco, me voy a ir a Huacaybamba. Así que... ¿A viaje? Sí, así que hemos estado ocupado y ya Vanessa se está encargando de... Todo eso. De ayudar a mi mamá y están preparando muy bueno, ¿no? Han hecho... Ayer, antes de ayer, ¿qué han preparado? Antes de ayer, mejor subir lo que hemos preparado de miga, ¿no? De habas. Segundo de habas. Natural y nutritivo. Exacto, mejor que subirla. Así que no se olviden ahí esperar el siguiente video. Pueden suscribirse, comentar, compartir. Y ya... También les sugerimos... O si han probado, ¿no? Pollo al horno, pollo asado. A la olla con choclito es muy bueno. Así que comenten a ver si han probado este plato con su choclo, su ajicito. Con su papita, con ají. Claro. Delicioso.
Así es que amigos, no se olviden seguirle a mi mamita, suscribirse. Muchas gracias por sus comentarios. Siguen comentando a ver qué cosas más quieren ver cocinar a mi mamita. Pueden sugerirnos. Muchas gracias, muy agradecido. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Chao. Ya nos vemos. Chao, chao. Cuídense.